Los gobiernos de Perú y Bolivia acordaron este martes 25 de junio promover el desarrollo de un megapuerto para la carga boliviana, así como el suministro de gas natural para las ciudades del sur peruano, durante el encuentro presidencial y quinto gabinete binacional en la ciudad de Ilo, donde se instalaría el proyecto. Los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Bolivia, Evo Morales, se encontraron en Ilo, junto a sus gabinetes de ministros, para dialogar sobre los 92 compromisos y 12 acuerdos firmados al final de la cita. Los mandatarios y sus ministros debatieron sobre los proyectos e iniciativas que sus técnicos trabajaron durante los últimos 12 meses en cuatro ejes, los cuales son el medio ambiente y los recursos hídricos, la seguridad y defensa, así como el desarrollo económico y políticas sociales, la infraestructura para la integración y el desarrollo. En la oportunidad, el presidente Evo Morales destacó la relación de confianza que existe entre ambos países y manifestó su deseo de que en Ilo se pueda edificar un megapuerto que beneficie a Perú, Bolivia, Brasil y gran parte de Sudamérica. Después de tantos años, de hacia ese momento, estamos gestando nuevo Capacyán, como nos dejaron nuestros antepasados, integración de los pueblos. Me refiero al tren bioceánico. Nuestro sueño, nuestro deseo, mi deseo es que en Ilo tengamos un megapuerto de entrada y de salida para Perú, especialmente para Bolivia, para Brasil. Estamos proyectando una gran interacción. Con seguridad, tal vez este equipo no vamos a poder ejecutarlas, pero dejar un proyecto que da mucha esperanza a Sudamérica, a una buena parte de Sudamérica, a las nuevas generaciones, que va a crear el movimiento económico, va a ser tan importante. Y ese es el desafío que tenemos de esta generación, que tenemos la oportunidad, gracias a nuestros pueblos, democráticamente electos, para servir a nuestros pueblos. Además, el gobernante boliviano destacó uno de los acuerdos firmados, que permitirá trabajar conjuntamente para tener un gasoducto hacia Ilo, así como la instalación de una planta de gas natural vehicular. Este acuerdo de cómo trabajar conjuntamente entre Perú y Bolivia, tener un gasoducto hacia Ilo. Sueño, y debemos soñar cómo instalar una planta de GNL. Y acá juntos, garantizando nuestros mercados, tanto en Perú como también en Bolivia, disparar este recurso natural a otros continentes. Por su parte, Vizcarra dijo que en la cita hablaron sobre la necesidad de hacer un esfuerzo de integración energética a través del gas, y que se firmaron tres acuerdos sobre este tema. Hablamos la necesidad también de hacer un esfuerzo de integración energética a través de nuestros recursos naturales, a través del gas. Y en consecuencia, hoy se han firmado tres acuerdos en ese aspecto. Uno es en el lograr una mejor comercialización de lo que en Bolivia se llaman las garrafas, que nosotros aquí conocemos como los balones de gas. Queremos que se mejore la comercialización para que pueda bajar el costo a las familias, a los hogares. Pero ese es un aspecto. Otro es lograr que el gas de Bolivia, que llega hasta la frontera de Perú en desaguadero y que tiene ya una red de distribución domiciliaria, ya no en balón, sino en red, en tubería, directamente a la casa, a las poblaciones aledañas a la frontera, pueda también hacer un esfuerzo de comercializar en territorio peruano, hasta donde se va a ver las poblaciones que vaya gradualmente logrando hacer esa distribución de uso a través de redes. Comienza por desaguadero, seguramente continuará Juli, Labe, Puno, y es lo que estamos viendo. Eso ya está, el acuerdo está definido y hoy día ha sido suscrito. Ya pensando a mediano plazo, aunque el ministro Hidrocarburos dice que no tiene que ser mediano plazo, él dice que puede ser a corto plazo, es pensar ya en el gasoducto. Y el gasoducto, nosotros, como lo hemos dicho, no renunciamos, porque es una decisión de mi gobierno llevar adelante la construcción del gasoducto sur peruano, que traiga gas de Camisea a la macroregión sur. Pero por un tema de seguridad energética, sería muy importante que puedan en algún momento conectarse los dos gasoductos. El que el peruano que trae gas de recurso propio desde Camisea hasta el gasoducto de Bolivia, que trae gas de Bolivia.
y en consecuencia para el consumo de la macroregión sur se va a usar el que sea más competitivo, y ahí está la competencia. Es decir, vamos a traer gas de Camisea, pero también tendremos la oferta de gas de Bolivia y el más competitivo, y eso logramos que la industria y principalmente las familias tengan acceso de gas más económico. Pero también existe la posibilidad de que los excedentes que se tenga, como lo ha manifestado el gobierno de Bolivia, puedan también exportarlo aquí desde Ilo a través de una planta para que ya en buques pueda exportar. Eso es una decisión ya que corresponde a Bolivia. Nosotros lo que nos interesa es el aprovechamiento a precios que sean rentables de este gas. Así que hay tres acuerdos firmados en ese aspecto de integración energética de uso del gas, que yo creo que van a dar resultados muy favorables en beneficio principalmente de la población.